comienza el presidente de la Asociación de Desarrollo. Ahí sí que habían proyectos muy buenos para la comunidad, pero que en ese momento no lo iba a estar informando, que más adelante, cuando él tenía más información, los daba la información a los compañeros de la asociación. Entonces, ya en una reunión, él dice, hay un proyecto muy bueno para la comunidad de San Rafael. Viene un proyecto para hacer una hidroeléctrica que los va a generar mucho empleo y también para el desarrollo de la comunidad. Dice, voy a traer a los desarrolladores del proyecto para que les expliquen cómo va a funcionar esto. A los días llega con los desarrolladores del proyecto, gente de la empresa H. Solís, y comienzan a hablarlos del proyecto. Todo se veía muy bonito. Ellos sabían que en la comunidad no había trabajo para la gente de acá. Ellos traían mucho trabajo, mucho empleo, mucho dinero para la comunidad. Los hablaban de un promedio de 2 millones, 2 millones 500 que le iban a dar a la comunidad, a la asociación por mes. Y ahí la gente, nosotros estábamos contentos. En ese momento se le preguntó que, en ese momento se le preguntó que cuánto del río ellos ocupaban. Y ellos dijeron que era poquito, 20, 25% del agua. Entonces, la gente dijo que sí. Y a uno le gusta el desarrollo en la comunidad y le hablaban de bastante trabajo, le hablaban de dinero. Todo el mundo le dijo que sí. Mi persona afirmó que estaba de acuerdo. A los 10 comenzamos a investigar un poquito. Y ya los dicen que no era el 25, que era el 90% del río, prácticamente todo el río. Y que no era un tubito, como ellos dijeron, chiquitico, no era un tubo casi 2 metros, de que había casi todo el río. Nosotros no queríamos el proyecto en nuestras comunidades y ya sabíamos en lo que nos iba a afectar, que era mucho, ¿verdad? Como con solo imaginarse el río sin el 90% del caudal, ya de eso uno puede deducir los impactos que hay. Entonces eso surgió, no creíamos que se dieran permiso para eso, para captar, digamos, el 90% del agua, para que se le diera permiso así nomás a un proyecto de que causara todos esos impactos. En el año 2013 había 17 proyectos hidroeléctricos esperando obtener aprobación en la CETENA, incluyendo el megaproyecto hidroeléctrico de Iquís, todos estos en la cuenca del río Térraba en la zona sur de Costa Rica. Las comunidades no estaban solas. En el país había un total de 60 proyectos hidroeléctricos en trámite. La expansión hidroeléctrica se extiende en toda Mesoamérica, estando sus países conectados a la red CIEPAC, la cual permite la interconexión de energía para así abastecer otros negocios extractivos, como la minería. La hegemonía es la posibilidad y el poder de hacer que uno crea aquello que me hace beneficio, aquello que yo cree, quiero que esa persona, ese grupo social, crea. Por ejemplo, que los ríos son una gran fuente de energía. A mí me gusta contar un cuento, ¿no? Vas en un río amazónico y preguntas a los indígenas, ¿qué ves en ese río? Y él dice, peces. Y tú preguntas a los campesinos que viven en la orilla del río, ¿qué ves en ese río? Una tierra muy fértil para plantar en las orillas del río. Y tú preguntas a las grandes corporaciones mineras y energéticas, ¿qué ve en ese río? Energía. Entonces, ¿qué es el río? No está en el río la verdad sobre el río. La verdad sobre el río es en realidad el resultado de una disputa social donde los dominantes consiguen, porque ejercen la hegemonía del saber,
imponer a la gente la creencia de que aquel río es una fuente de energía y que no hay ninguna razón para aquel río de existir que no sea producir energía para la minería, para la siderurgia, etc. Entonces, eso es la hegemonía. La expansión hidroeléctrica se extiende a su vez en el sur y el norte del continente americano y en todos los continentes, promovida paradójicamente como una solución al cambio climático, a pesar de los enormes impactos ambientales y sociales de las plantas hidroeléctricas, las cuales además producen importantes cantidades de gases de efecto invernadero. Tenemos así una lucha desigual sobre territorios, recursos y visiones del mundo. El poder hegemónico se hace acompañar del poder económico, político e incluso del poder militar. Regresemos a las comunidades del sur para entender cómo se da esta lucha de poder. Hace 7 años de estar en la lucha y para mí fue una sorpresa muy grande de ver que los iban a hacer esa hidroeléctrica en ese río, y de ahí para acá empezó ya la lucha. Ahí lo que yo siempre lo vi o me lo dijeron es que era un monstruo muy grande con mucho dinero y nosotros éramos muy pobres y éramos como una hormiga a la par de un elefante. Eso es lo que primero me dijeron. Ustedes no hacen nada porque un elefante, ¿qué hace una hormiga a la par de un elefante? Enfrentarnos a H. Solís fue como parte, nos tocó todo el cuerpo humano, como podemos hablar. H. Solís nos tocó todas las áreas. Nos dimos cuenta de que iban y venían con sus, en el pueblo, como dueños del pueblo ya. Nos ofendían y nos decían cosas como apoderados no solo del río, sino apoderándose también de las comunidades y de los lugares y las casas y ofreciendo lo que ofrecían. Lo puedo resumir en una palabra, se llama ambición. Ambición desmedida de los desarrolladores, entre comillas, porque no sé qué es lo que desarrollan, aparte de sus... de sus plantas que les pueda traer beneficios económicos. Como presidente de la asociación, ahí me llegaron unas personas de H. Solís, dos personas a querer como intimidar a mi persona y que me ofrecían dinero, bastante dinero, y a verlos de camino y mucho trabajo para la comunidad. Dice, usted no sabe lo que te están perdiendo. Mi respuesta siempre fue firme, no, y no, nosotros somos personas que no vendemos lo que tenemos, Dios lo ha regalado y tenemos que protegerlo. Esa gente se prepara para todo, ellos tienen dinero, ellos contratan gente para manejar a los vecinos. Ellos le hablaban a la gente de mucho empleo, imagínense que hablaban de que personas de 80 años podían trabajar ahí, y todo el mundo decía que estaba bien, que todo el mundo iba a tener trabajito. Y no era así. Cuando nosotros nos dimos cuenta, esa gente tenía hasta un empleado ya aquí en la comunidad pagado por ellos, para que fuera casa por casa. Ellos nos ofrecieron a arreglar ese camino desde mi casa hasta acá, y yo les dije lo mismo que me dice mi esposo, que él no estaba interesado en que le hagan un camino de maquinaria hasta acá, que para eso uno viene ahí por el sendero, pero que ellos nos dejaban esto, bueno, toda esa cabaña de lujo, ¿verdad? Pero ya hay nada sino con tener una cabaña de lujo si no tiene el río. Yo prefiero el río. Se dio una confrontación entre las mismas comunidades, digamos. Hubieron problemas, división se dio mucho. En todo este tipo de luchas se da mucha división, y eso es lo que buscan ellos primero, dividir a los pobladores de las comunidades. Eso afectó muchísimo. No, pero es muy bonito para ellos andar lavando de coco a la gente con mentiras y después quedar de angelitos. Las cosas no son así. No, señor, las cosas no son así. La gente se respeta, y como dijeron los compañeros hace un rato, qué vergüenza para ustedes.
Qué vergüenza para ustedes, porque mientras ustedes cuentan los milloncitos y la platica, nosotros estamos aquí peleando, nosotros nos estamos atrasando por culpa de ustedes, por estar peleando entre nosotros. De repente nos hacían creer que teníamos que recurrir a las instituciones del Estado, a la CETENA, no sé cuánto, porque eso nos iba a ayudar, que ellos estaban, en verdad, muy neutrales, y luego descubrimos que no era así, que ahí también había intereses, que por debajo se pasaban papeles, se seguían adelante procesos, de los que si no estábamos alerta, no nos enterábamos, ¿no? Le pagan a profesionales para que elaboren estudios, y esos estudios entonces lo que reflejan es la conveniencia para el que promueve el proyecto, y entonces así en la mayoría de las instituciones hay un favorecimiento a la empresa, porque es decir, no toman en realidad en cuenta las afectaciones que puedan haber en las comunidades, sino que se aprueba mucho desde un escritorio, muy solo con papeles, sin hacer verificaciones en el campo, y siempre favoreciendo al que tiene el capital, digamos, el que tiene el dinero. Ese es el que uno ve que en las instituciones lo favorecen. La lucha por la defensa de los ríos nos recuerda la historia de David y Goliat. El poder hegemónico se impone con 38.660 represas construidas alrededor del mundo. El sur de Costa Rica es entonces un caso excepcional, ya que las comunidades han logrado enfrentarse a esta lucha desigual, y ellos mismos nos cuentan cómo desafiar la hegemonía. De garzas que hay en un palo aquí frente a mí, me asimila mucho la unión que hubo en la defensa del río, porque esas garcitas empiezan de dos en dos y hasta llega la noche y son hasta 100 o 200 garzas. Medio de que aquí estábamos cocinando nuestro proceso, de procesos similares estaban cocinando en Longomay, en Rivas, en diferentes lugares, y el eje aglutinador en ese momento fue la Iglesia Católica. Entonces nos reuníamos a través de la pastoral social y teníamos pequeñas reuniones, y en esas pequeñas reuniones fue donde surgió la idea: bueno, pero si somos varios y estamos en lo mismo, deberíamos reunirnos. Y ahí poco a poco y a pellizcos, porque nunca hubo un diseño de una identidad, sino que a pellizcos se fue formando la identidad del movimiento Ríos Vivos. Y sí teníamos muy claro que era un movimiento de resistencia, que era un movimiento que era importante que no tuviera líderes visibles, que no tuviera cabezas, que no tuviera ni coordinadores ni coordinadoras, sino que éramos todos, éramos una pelota, porque sabíamos que también esto podía llegar a judicializarse en el futuro y había que protegernos. Y una manera de protegernos era esa. Porque somos más, y cada día vamos más y vamos haciendo la cadena más fuerte y con más poder, porque hemos logrado la insistencia y la majadería de unos cuantos, ha hecho que mucha gente, gracias a Dios, se los han unido, y cada día somos más y creen más en el objetivo de lo que estamos defendiendo. Lo importante que hicimos fue entregar información para que las personas tuvieran como una base para investigar ellos, para informarse. Una lucha, sí, cansable,
mentalmente y físicamente. A veces reuniones y caminar para un lado para el otro. Se hizo una marcha para ver si se podía motivar a la gente y que los ayudaran. Y al final, gracias a Dios, teníamos el 90% de la comunidad a favor del río. Aprendimos que si el enemigo estaba organizado, nosotros teníamos que organizarnos mucho más. Y si el enemigo siempre estaba alerta a lo que nosotros hacíamos, nosotros también teníamos que estar alerta y vigilantes. Entonces, habían personas que vigilaban el río, habíamos personas que pintábamos rótulos, hacíamos publicidad, habíamos personas que iban a hacer reuniones privadas y todavía las hacen en algunos, con algunas personas muy importantes del cantón, y recibíamos informaciones filtradas y nos organizamos como el enemigo estaba organizado. Decidimos formar un grupo de WhatsApp para avisarlos, uno de cada comunidad, digamos, si pasaba algo aquí que no fuera normal, le avisaban a los de San Jerónimo o a los de Fátima, a Zapotal, y así se hizo el grupo. Y entonces íbamos en un carro, el H. Solís, decía, ojo, el que está más cerca, que vaya a ver qué es lo que va a hacer los de H. Solís, que ahí va un carro y se hacía un bombón. A mí me parece que el esfuerzo de todas las comunidades, de asociaciones, Ríos Vivos, que nos ayudaron bastante, universidades, ellos nos han dado totalmente el apoyo. Entonces ha sido una lucha de llevar papeleos de aquí para allá, tratando de quitar permisos, y eso es lo que más se ha llevado a cabo. De hecho, aquí en el pueblo muchos dijeron, esos tres pelagatos que no llegan ni a Pérez porque no tienen ni con qué pagar un bus. Yo decía, yo creo que la plata vale mucho o sirve de mucho, pero no es todo. Hay que lucharla más que sea sin plata. Y así nos fuimos aliando, porque si nos hubiéramos basado a esperar tener plata para defender el río, yo creo que no lo hubiéramos hecho. Es necesario tener aliados, aunque, y tratar de unir los elementos comunes de la lucha. Hay aliados que no tienen todas nuestras mismas, enfoques o orientaciones, pero en algún momento coincidimos para luchar por un río. Entonces hay que buscar en todos los posibles aliados que podrían querer a un río, protegerlo y aprovechar esa energía. Y olvidarse de lo que nos divide, porque entonces no podríamos trabajar juntos. Las alianzas estratégicas fueron las que también muy importantes. Sin ellas no estuviéramos donde estamos. Nos aliamos a universidades, muchachos que lo dieron y que lo darán todo por nosotros y por nuestra lucha. Sabíamos que todo el país, a nivel del país, había personas nada más esperando que les dijéramos lo necesitamos, porque en un momento no sabíamos dónde iba a ser el encuentro, si en el río, si en la calle, dónde nos iban a atacar. Empezando por la información, enriqueciéndolo con la información, asesorándolos y aprendiendo el proceso bien aprendido, e ir uniendo grupos y organizaciones que lo fueran apoyando para ser más fuertes. En concreto, eso fue la base clave, porque cuando empezamos a informarle al pueblo y ellos vieron en las reuniones que la más mala fue de 300 y resto de personas, esa fue lo que más les dolió a ellos, porque eran muchas las manifestaciones, los grupos, la gente afuera que los apoyó. Eso fue el éxito y la clave para poder lograr y estar tan siquiera permanentemente en este momento celebrando lo que tenemos. Siempre estamos en comunicaciones y siempre les decía, mira, vamos para San Pedro, hay que apoyar a esa gente. Vamos para allá y corra, vamos, llevamos el carro, yo decía, ya el carro mío, llevamos el carro lleno, jale, ayudemos a esa gente, no se puede. Así fue ellos con nosotros, ellos también nunca los dejaron solos, cuando nosotros los ocupamos, si hay que ir, los vamos para allá, no se preocupe, y nosotros también, digo, entonces, así fue el...
Realmente lo que hicimos fue construir expertos, porque ya dentro del movimiento tenemos personas expertas que son, en palabras de Gramsci, intelectuales orgánicos. Son intelectuales formados dentro de la misma organización y en el fragor de la lucha. Y les digo a los señores de la H Feliz, no los queremos en San Rafael. Eso es lo que les quiero decir. En medio del arte se le llega a la gente y siento que así se logró pues como motivar a la gente y desarrollar el amor por los ríos. Parte de comunicación ha sido una experiencia muy bonita. En realidad hemos tenido momentos como al iniciar, no sabíamos ni qué se trataba, pero con el tiempo fuimos aprendiendo y a usar todos los medios de comunicación, las redes sociales que son tan importantes hoy por hoy, como el Facebook, como la página de Ríos Vivos, como el WhatsApp, hasta los periódicos estuvimos algunos reportajes. Con todo este proceso de resistencia, le generamos un rubro a las empresas. Ese rubro se llama conflictividad social. Le sale muy caro. Le sale muy caro estarlos enfrentando. Tienen que pagar abogados, tienen que pagar sociólogos, tienen que pagar especialistas en resolución alternativa de conflictos, tienen que estar yendo a las instituciones para ver qué estamos presentando, tienen que desplazarse a las comunidades para contrarrestar las acciones que nosotros estamos haciendo, y al final eso les resulta tan caro que deciden, no, mejor no nos metamos. Lo que ocurrió es que después de que nosotros iniciamos el movimiento, 3-4 años después, uno va a la CETENA y en este momento ninguna empresa está pidiendo, está presentando estudios para apertura de nuevos proyectos hidroeléctricos. ¿Por qué? Porque para ellos es muy caro. Entonces, al final, estamos incidiendo en política pública. En los últimos 20 años, las comunidades del sur han logrado organizarse y cancelar un total de 18 proyectos hidroeléctricos. El más reciente es el proyecto San Rafael, el cual no obtuvo la declaratoria de conveniencia nacional. Asimismo, el megaproyecto Diquís fue cancelado gracias a la lucha de la comunidad indígena de Térraba. La victoria de los pueblos del sur es producto de la organización comunitaria, el tejido social, pero también se debe a la coyuntura política. El gobierno actual reconoció que no hay necesidad de construir hidroeléctricas y pareciera que habrá una pausa temporal para nuevos proyectos. Sin embargo, las leyes siguen intactas y las comunidades continúan organizadas en caso de que los proyectos reaparezcan. Hay que recordar que estas intenciones, digamos, de despojar al planeta de sus bienes no son ocasionales, que están planificadas a lo largo del tiempo con mucha paciencia por quienes quieren eso. No les importa esperar 10, 15, 20 años para retornar con la misma idea. Como ahora, esto de sacar petróleo, no es de ahora. Ya la gente dio la lucha en el Caribe contra el petróleo y ganaron esa lucha y vienen de vuelta. Y con el agua, vienen a por el agua. Que el diquí se cerró porque no les quedó más remedio, ¿verdad? Entonces va de nuevo, siguen. Entonces que quede muy claro a las comunidades que esto no es casual, que no es un antojo, que está organizado. Ha sido premeditado, planificado, con inversiones enormes y con apoyo de los estados. Por lo tanto, las personas de los pueblos estamos absolutamente indefensas si no es que nos organizamos para defendernos nosotras mismas, las comunidades. La hegemonía se manifiesta con violencia.
América Latina cuenta con más de 50 asesinatos de defensores y defensoras de agua, solo entre el año 2000 y 2017. Nos unimos en solidaridad con los pueblos defensores de sus ríos. Ríos para la vida, no para la muerte.